Mi proyecto se llama TIC para exhortar al aprecio por la vida, la escritura, la lectura y la oralidad. El proyecto nace precisamente porque teníamos como problemática que los niños utilizaran las redes para ofenderse, para insultarse, para rivalizar, para ver videos obscenos. Los niños en la institución utilizan sus celulares para grabar las obras de teatro, los filminutos, los conversatorios de los libros para debatir, para declamar. Y en esas salas de informática ellos pueden subir el material. Con las herramientas que nos ha brindado la profesora Lina, no solamente nos sirve para cuando estemos directamente en el colegio, sino también cuando estemos en otros lugares, podamos entrar a visitar esos proyectos que como estudiantes hemos realizado para tenerlos en cuenta. Los niños, la literatura, la relacionen con la vida, con sus problemas, con el contexto, ha permitido entonces que ellos le encuentren otro sentido al uso de las tecnologías, demostrando así que no solamente algunos niños utilizan las TIC para destruir, sino para construir. Yo creo que los jóvenes podríamos utilizar las herramientas tecnológicas de una manera positiva, fijándonos en nuestros proyectos de vida y en lo que más adelante queremos emprender. Así que los invito a que podamos usar muy bien estas herramientas para nuestro propio beneficio. Unidos. Gobernación de Antioquia.